Porque me llaman Rocío.
Pues la verdad, muy contenta porque un año más podemos disfrutar de este Día del Mayor después de estos 2 años que hemos tenido ahí de parón y que bueno, vamos retomando esa normalidad y evidentemente en estas fiestas de Motril no podía faltar esta actividad que tanto nos demandan ellos, ¿no? Y bueno, lo que sí queremos hacer este año, bueno, de alguna manera algo más especial, vamos a hacerle entrega a todos los centros, a todos los centros de participación activa, vamos a hacerle entrega de un recuerdo de estos 2 años que han estado sin poder trabajar y que de alguna manera, pues bueno, queremos reconocerle esa paciencia que han tenido ahí esperando que pase, digamos, esta tormenta y que de alguna manera vamos a empezar a tomar esa normalidad, ¿no? Esas actividades que ya están en marcha, pero bueno, que esperemos que ya en el mes de septiembre la cosa venga con mucha más alegría, ya que esta pandemia parece que nos va dando una tregua. El tener un acto como este, tan emblemático, que siempre se tiene desde el Ayuntamiento de Motril para todos los mayores, también agradecer al Ayuntamiento de Motril por esa invitación que todos los años nos hacen a Carchúnica La Honda como vecinos también de Motril, agradecerlo en nombre de mis vecinos y en el mío propio y por supuesto decir que seguimos apostando por esos mayores, por esos niños y así hoy lo vamos a seguir haciendo. Agradecerles a todos que hoy estén aquí y que sigan viviendo y nosotros dándoles oportunidades para estos grandes eventos que hacemos desde la Administración. Bueno, la verdad es que siempre se lo hemos dicho, ¿no? Que se merecen nuestros mayores todo demás, es uno de los colectivos que peor lo ha pasado con la pandemia. También, lamentablemente, hay muchos que hoy no pueden estar aquí porque nos han dejado. Yo creo que el mejor homenaje que le podemos hacer
pues eso, dedicarle este día con esos cantantes de copla. Hemos hecho lo que ellos han querido, les ofrecíamos con copla o una orquesta, dijeron que no, que quieren copla. Bueno, y aquí a pasar una noche muy agradable también, bueno, se va a rendir un homenaje a los centros de mayores del área de asuntos sociales. Y bueno, también agradecer a la ELA de Cachónica La Onda que haya puesto autobús a disposición de los mayores del llano para que después bien puedan estar hoy aquí. Y bueno, ya vamos llegando al fin de estas fiestas patronales, pero repito, no podíamos olvidarnos de este colectivo de nuestros mayores, que yo creo que son lo mejor que tiene Motril, y bueno, hoy es su día. Nosotros no queríamos dejar pasar este día porque sabéis que ya es una tradición y este año concretamente queremos tener un reconocimiento para esos centros de participación activa, esos que habéis estado durante tanto tiempo, esos 2 años ahí, a través de Telemotril, que gracias a Telemotril os hemos tenido activos y de alguna manera, pues bueno, esa ha sido la situación que se ha dado por motivo de la pandemia. Pero bueno, ya vamos retomando esta actividad. En septiembre iremos ya con esos monitores que ya también se van incorporando, tomando esa parte más activa. Y bueno, pues de alguna manera, pues eso, solamente desearos que continuéis disfrutando de la fiesta. Buenas noches a todos y a todas, de verdad, es un honor estar un año más aquí. Me ha alegrado mucho de estar aquí, agradecer a Inmaculada y a Luisa la invitación que tiene siempre con nosotros, con la ELA de Cachónica La Onda. Como bien han dicho ellas, aquí estamos, están representados, pero no quiero dejar atrás de saludar a todos esos mayores que también conozco por muchos años y que me ha dado mucha alegría de tenerlos y verlos hoy aquí. Un abrazo muy fuerte y que disfrutéis de esta noche para vosotros, porque esta noche es la vuestra. Buenas noches. Bueno, antes de nada quiero pedir un fuerte aplauso y ahora explicaré por qué para la teniente de alcalde, para Inmaculada Torres. Porque quiero que sepáis, no es mejor que su cumpleaños, quiero que sepáis que hace 2 horas ha sido abuela. Y lo lógico hubiera sido que ahora mismo estuviera con su hija y con su nieto. Pues todavía no conoce a su nieto y está aquí para estar con vosotros. ¡Un aplauso! Así que la disculparemos porque tira corriendo para Granada porque tiene muchas ganas de conocer a su nieto, ¿o no? Y ves cómo está su hija. Que la familia es lo importante, lo más importante. Por eso nosotros entendíamos que no hay feria de Motril que se precie sin el Día del Mayor. Y estamos muy contentos porque siempre lo hemos dicho, que llevamos 2 años muy malicos, pero sobre todo vosotros, que tenemos que acordarnos de aquellas personas mayores que lamentablemente se han quedado en el camino con esta pandemia y que nos toca disfrutar y sobre todo os toca disfrutar. Otra cosa que os voy a decir. Cuando estaba allí, se me han acercado 2 mujeres. ¿Dónde están? ¿La del baile? ¿La del baile? ¿Dónde están? Ahí. ¿Y la otra? Ahí. ¡Hala! Y ahí. Bueno, se me han acercado varias mujeres. Sé que lleváis mucho tiempo con la gana de recuperar el baile. Sois muchos los que nos habéis dicho que tenéis que estar expuestas en la carretera para ir a Carchuna, para ir a no sé dónde. Bueno, pues ya lo he hablado con la teniente de alcalde y el martes mismo nos vamos a poner a trabajar para que a ver si a partir de octubre tenéis baile porque os lo merecéis. Y nada, muchas gracias y a disfrutar. Bueno, antes de dar comienzo de la actividad de esta noche, del concierto de copla que vamos a disfrutar, hemos preparado un sencillo reconocimiento para los centros de participación activa de personas mayores que, como han explicado Inmaculada y la alcaldesa, pues se han visto afectados por la interrupción de actividades, por la pandemia, y queríamos celebrar hoy pues, la vuelta a la recuperación de las actividades con ese pequeño reconocimiento. Entonces vamos a invitar algunos representantes de los diferentes centros de participación activa de personas mayores del municipio para que suban al escenario a recoger ese diploma con el que queremos agasajarles.
Llamamos al escenario a los representantes del Centro de Participación Activa de Plaza España, Ana Mota, Chari, Manuel y Paco. Bueno, vamos invitando para que mientras tanto vayan subiendo al escenario también a recoger el diploma los representantes del Centro de Participación Activo Andalucía de Calle Ancha, Encarna Rodríguez y María Rubiño. Por favor, si son tan amables, pueden subir al escenario mientras Plaza España se hace un pequeño recuerdo, una foto como recuerdo. Un aplauso también para ella, para este centro tan emblemático de Calle Ancha. Mientras tanto, también invitamos a que suban al escenario a los siguientes, que serían el Centro de Participación Activa de Puntalón, Alicia Moreno y Encarna Caracuel. Y si quieren pueden irse preparando también los siguientes, que sería el Centro de la Angustia. Cristina Fernández, la presidenta del Centro de la Angustia, también puede ir subiendo y así vamos más ágiles con esta entrega. Ya están aquí en el escenario Encarna y Alicia a recoger el diploma en reconocimiento por todo este trabajo y todo este recobramiento de la actividad de los centros de participación activa. Enseñando su diploma, acompañado de las autoridades, de Luisa, de Inma, de Conchi. Bien, pues tenemos ya aquí también a la representante del Centro de la Angustia, a Cristina Fernández, la presidenta del Centro de la Angustia. Sube a recoger su diploma en reconocimiento a la labor realizada. Como órganos que son las juntas de participación de los centros de participación activa, las juntas de gobierno, dinamizadora de la actividad en los centros de mayores y colaboradores necesarios para la organización de las actividades, ¿no? Y ya suben, por último, Altamar, Centro de Participación Activa de Altamar, Chelo Narváez Sánchez y Carmen López Rodríguez, por favor, suban al escenario. Ya están subiendo. Sí, ahora acabamos con Santa Adela. Pues ya están aquí Chelo y Carmen, representantes del Centro Altamar. Un aplauso para ellas también. Y ya por último, la representante del Centro de Participación Activa Rompeola, Charo Rodríguez, si es tan amable también puede ir subiendo, ¿vale? Y también invitamos a que suba al escenario en representación del Centro de la Zafra. Va a recoger el premio, el diploma, otra representante del Consejo Municipal de Personas Mayores, Trinidad Cabrera. Por favor, suba al escenario también. Mientras que ya recoge su premio, que la tenemos aquí, a Charo Rodríguez, representante del Centro de Participación Activa de nuestro emblemático barrio de Santa Adela, el Centro Rompeola. Se colocan ordenadamente todos nuestros representantes de los diferentes centros y ya sube al escenario la última representante del Consejo por la Asociación Ugra Motril, Trinidad Cabrera, que va a recoger el premio en nombre de la Zafra,
si algún socio de la Zafra estuviera presente y quisiera acompañarnos en el escenario, subir al escenario, también le invitamos a que lo haga. Está invitado, por supuesto, como socio de este centro. Aquí tenemos a la representante de Uramotril, del Consejo Municipal de Personas Mayores, que también recoge el diploma y hará entrega después a la Junta de Gobierno de la Zafra. Sí, ya con esto invitamos al resto de representantes que vengan todos al centro para hacernos una foto de familia con las autoridades que nos acompañan, con Inmaculada Torres, con Luisa García Chamorro, con Concha Abarca, con Concepción Abarca, a la que antes he olvidado de nombrar cuando invitaba a las autoridades que nos acompañan a subir al escenario, pero que efectivamente también está con nosotros acompañándonos hoy en este acto, en esta actividad. Y ya sí, tenemos a todos los representantes que representan, valga la redundancia, a nuestro centro de participación activa, que hacen esa encomiable labor para que sea posible todas las actividades que inciden positivamente en el bienestar de las personas mayores, con esos talleres de manualidades, con esos talleres de estimulación cognitiva, con todas esas actividades que desarrollamos a través de nuestro centro de participación activa. La villa y el mentidero, y verán que no exagero.